Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias INER 30 años. Hoy tenemos la quinta sesión de este ciclo que estará a cargo de los profesores César Ospina Mesa y Lida Sepúlveda López, cuya intervención lleva por título Las cartografías en el INER. Antes que nada, agradecemos el apoyo técnico de nuestros colegas del INER, Nelson Ramírez y David Londoño, quienes siempre nos acompañan en estas conferencias. La profesora Lida Sepúlveda López es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en procesos de investigación aplicada, enfocada hacia el fortalecimiento de los procesos de gestión territorial y de participación en organizaciones sociales y comunitarias. Su campo de investigación se inscribe en la perspectiva y la geografía de género como posibilidad de analizar y comprender las formas en las que se inciden mutuamente las relaciones de género y el espacio, visualizando la implementación de metodologías diversas para la producción colaborativa de conocimientos como la cartografía social. El profesor César Ospina Mesa, quien también nos acompaña hoy en la conferencia, en esta quinta sesión del ciclo, es filósofo y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, docente e investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, es profesor del pregrado en Desarrollo Territorial Seccional Oriente y de la maestría en Comunicación de la Universidad de Antioquia. Desde el 2013 hace parte del grupo de investigación Estudios del Territorio, adscrito al INER. Sus intereses investigativos se enfocan en el análisis territorial, cartografías críticas, cultura, poder y comunicación, así como sobre el tema de gubernamentalidad. A la profesora Lida y al profesor César les damos la bienvenida, les agradecemos por estar aquí hoy con nosotros. Además, estamos también con ustedes, quienes conformamos el equipo de organización de este ciclo de conferencias, Eulalia Hernández y Emilio Piacini. Sin más, les damos la palabra a la profesora Lida y al profesor César para iniciar esta quinta sesión. Disculpen, recuerden que estas conferencias van a quedar grabadas en el sitio, el micrositio internet del INER. También estarán en el Facebook del INER, así como en el canal de YouTube. Por favor, si a medida que transcurra la intervención de los profesores tienen algunas preguntas, pueden hacerlo mediante el chat del Facebook Live, si no hacia el final. De todas formas, la estrategia que tenemos, ellos van a intervenir alrededor de 30, 40 minutos máximo, y después abrimos un espacio de debate, un debate que será moderado hoy por el profesor Emilio Piacini, y para eso entonces les invitamos a que nos envíen mediante el chat sus preguntas. Muchas gracias, de nuevo agradecemos a Lida y a César por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias al equipo académico que organiza este ciclo de conferencias a propósito de los 30 años del INER, y muchas gracias a todas las personas pues que nos acompañan hoy precisamente acompañando al INER en esta celebración de los 30 años. Bueno, yo los saludo y le doy paso a Lida para que también los salude, y luego iniciamos pues la conversación. Bueno, muchísimas gracias, César. También pues muy contenta de estar acá con ustedes. Yo pienso que estas conferencias INER nos ponen en reflexiones y en debates y en preguntas que siempre nos van a dejar con más preguntas y muy provocados también. Muchísimas gracias a las personas que en este momento estén conectados y conectadas con nosotros. Esperamos pues tener una conferencia muy rica y muy amena para ustedes. Muchísimas gracias. Vale, entonces voy a compartir aquí pantalla.
Bien, entonces nuestra conversación de hoy, como ya dijo el profesor Luis, se llama las cartografías en el INER. Es un estudio que hicimos de tipo exploratorio para tratar de comenzar a indagar este asunto de las cartografías, del uso y producción de mapas en el INER durante estos 30 años. Entonces, bueno, la idea es poderles contar un poco sobre qué logramos indagar, qué nos encontramos y poder, digamos, compartir con ustedes, bueno, unos asuntos allí muy importantes y claves para los procesos de investigación del INER. Entonces, tenemos organizada esta conferencia en tres momentos. Hablaremos en primer lugar de un encuadre del estudio. Contándoles un poco qué hicimos, qué nos preguntamos y qué nos encontramos, son unos datos que recogimos pues de esta pesquisa sobre las cartografías. Luego hablaremos del lugar de los mapas del INER y allí trabajaremos tres momentos, como tres formas, tres escenarios donde a partir de los cuales organizamos como la producción de los mapas y la cartografía en el INER. Y al final daremos algunas conclusiones como en unos horizontes de indagación, digamos como qué se viene también. De entrada, pues este estudio no es concluyente, no queda acá, es un estudio que como les digo es una aproximación, es una exploración que se hizo a un acervo pues muy importante de cartografía que tiene el instituto. Y que hemos venido junto con el CEDINER, en cabeza de Yesenia, hemos venido recogiendo, sistematizando y bueno, haciendo un poco el trabajo de entenderlo. Entonces, bueno, como les dije, es un estudio exploratorio. Nos encontramos, hicimos una, nos encontramos alrededor hasta el momento como aproximadamente 50 informes de proyectos de investigación básica y de consultoría a lo largo de estos 30 años. De esos proyectos, varios de los informes de esos proyectos tienen al interior de sus textos, de sus documentos, están los mapas, pero otros, buena parte, incluso la mayor cantidad de mapas, son mapas que están en pliegos de papel, ¿cierto? Y que se encuentran pues organizados en la mapoteca del CEDINER. Hicimos una identificación a partir de esos informes, de esos mapas, identificamos unas categorías que utilizan los proyectos, que han utilizado los proyectos y los lugares también donde se llevaron a cabo esos proyectos que usan cartografía. Hicimos, como les contaba ahorita, una primera organización pues de ese proceso cartográfico, cruzando categorías, regiones, tipos y lugar del mapa en los proyectos. Y finalmente hemos elaborado un artículo para el dossier Revista Debates que se encuentra en proceso de publicación y que trae pues algunas de las pesquisas que hemos realizado y que vamos a compartir en este ciclo de los 30 años. Bien, a partir de ello, pues nos preguntamos, nos hicimos algunas preguntas que son más de largo alcance, más de largo aliento. No quisimos como preguntarnos específicamente o configurar una pregunta que fuera cerrada, que fuera simplemente resuelta en este proceso de indagación que hicimos, sino que nos planteamos una pregunta un poco más en proyección de lo que pensamos que puede encontrarse, que lo que podemos indagar y algunos asuntos que podemos recoger en este amplio campo pues, de la cartografía en el INER, que como ya les contaré, inicia no solamente desde el 1989 que emerge, que aparece el instituto, sino desde 1987, cuando empieza el proyecto de determinantes sociales. Entonces, más que un inventario, pues nos interesa comprender un poco
las formas en que las cartografías han aportado y construido conocimiento espacial a partir de esos diversos temas y apuestas de investigación del instituto. Y en particular, entonces nos preguntamos por a qué preocupaciones, interrogantes y o dinámicas territoriales ha respondido la producción y uso de cartografías en las investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Regionales. Entonces, esta es una pregunta que en esta pesquisa hemos hecho una primera aproximación. Bien, un poco para situarnos quizás teórica, conceptualmente, y un poco para contextualizar desde dónde estamos entendiendo el tema de los mapas para las personas que nos acompañan y quizás no han tenido algún acercamiento a este tema. Entendemos un poco desde varios autores el mapa como un objeto político. Y es un objeto político porque el mapa intenta representar una realidad de un espacio, ¿cierto? Intenta representar la realidad geográfica, la realidad social, económica, cultural, pero también esa realidad es una realidad que se configura o que la crea quién o quiénes levantan un mapa, ¿cierto? Es un punto de vista sobre el cual no solamente se observa, sino se construye o se configura un territorio, un espacio determinado. Esa realidad, por tanto, en ese sentido, es intencional, es selectiva, se reduce a escala, al color, ya situándolo en el tema del mapa, y es un tejido, pues, de símbolos y signos. Y, digamos, teniendo eso en el panorama, pues los mapas vienen a ser objetos activos que no solamente ilustran información, es decir, un mapa no solamente ubica lugares en el espacio, sino o distintos datos, sino que también construyen una narrativa. El mapa narra, ¿cierto? Narra es precisamente ese punto de vista que está de quien mapea, identifican o instauran problemas y finalmente pues construyen conocimiento. Como dice Jeremy Crampton, los mapas no son solo pues una descripción del mundo, sino que prescriben lo que podría hacerse en él. Doy dos ejemplos cercanos, por ejemplo, el tema del conflicto, por ejemplo, limítrofe de Belén de Bajirá entre el departamento de Antioquia y Chocó. Siempre me dio el mapa allí, ¿cierto? Entonces es el mapa. No solamente es un objeto que identifica dónde está un territorio en particular, sino que permite la toma de decisiones. Y, digamos, en ese pleito particular, digamos, todo el tiempo se estuvieron revisando atlas, mapas del Instituto de Geográfico de Agustín Codazzi, y en fin, el mapa siempre estuvo generando todo el tiempo elementos para tomar decisiones. Y por otro lado, pues el acontecimiento pues más cercano que estamos viviendo es el de la pandemia por el COVID-19, y ustedes ven que todo el tiempo está mediando no solamente la estadística, sino los mapas. Entonces, y los mapas permiten tomar decisiones en este caso de salud y también de formas de confinamiento de la vida y de la población. Y finalmente, los mapas entonces no son simplemente objetos que conjugan técnicas, sino que logran también ubicar acciones humanas en el sentido de que les planteaba y los convierte entonces en formas de conocimiento, según plantea Harley. Bien, quisiera presentarles aquí unos datos, una información a partir de un poco de la recolección de categorías, de mapas. Lo que hicimos fue cruzar un poco los mapas, las regiones donde se elaboraron los proyectos y los proyectos mismos, y nos encontramos hay un acervo hasta ahora, por el momento, de no, cerca de 900 mapas. Tenemos, el SEDINER tiene registrado y vemos que en la primera, organizamos esto por décadas. La primera década, pues hay una gran cantidad de producción de mapas, sobre todo por proyectos que tuvieron que ver con consultorías,
con empresas de energía, se hicieron atlas etnográficos, atlas arqueológicos que requerían, digamos, en su quehacer la elaboración de muchos mapas. Y, digamos, en la segunda y tercera década, pues tenemos aquí una producción un poco más baja de mapas, pero muy significativos, digamos, en la construcción de conocimiento, pues que se daba a partir de los proyectos. Encontramos también alrededor de 15 categorías trabajadas en los proyectos que utilizaron cartografía y, digamos, aquí logramos identificar que la categoría región, ambiente, memoria, territorio han sido de las más trabajadas en estos 30 años, en estos proyectos que han utilizado cartografía. Encontramos también que en estos 30 años las regiones donde se situaron los proyectos que usaron cartografías, digamos, sobresale la región del Oriente, la región del Antio de Ant el departamento de Antioquia, por lo que les decía que hubo algunos proyectos que tomaron pues todo el departamento y que produjeron mucho mapa. Contamos también a Medellín, Urabá, ¿cierto? El suroeste, el Chocó, como regiones, digamos, con más procesos cartográficos, por decirlo de alguna manera. Y encontramos que las categorías que más producción de mapas tuvieron, digamos, coincide con la de región, planeación, ambiente, sobre todo, memoria. Y la cantidad de mapas por región, es decir, qué regiones fueron más mapeadas o digamos que en sus proyectos configuraron más mapas, encontramos aquí que el norte y oriente, Cesar y Antioquia, digamos, son la región y Urabá, son las regiones que tienen mayor cantidad de mapas. Y quiero mostrarles un poco acá, un poco por década. A ver si no está aquí esto. Digamos, podemos ver que en esa primera década, aquí ya comienza a aparecer fuertemente, pues en esa primera etapa, pues, digamos, pues hay varias etapas del INE, pero en esa primera década aparece región y planeación y en la categoría de ambiente como muy fuertes, pero también está la de territorialidad y aparecen estas, digamos, algunas trabajadas en varios proyectos como conflicto, localidad, movilización cívica y desplazamiento. Vemos acá también, por ejemplo, en la segunda década, vemos que ya comienza a aparecer con fuerza la categoría de memoria, ¿cierto? Y sobre todo, pues, teniendo en cuenta la situación de conflicto, pues, que se agudizaba, pues, en el país. La categoría de memoria sigue presente en la de región, pero aparece salud. Territorio comienza a aparecer con fuerza, se mantiene territorialidad y la categoría de frontera también aparece con fuerza. Y en la última década, tenemos que ya la categoría de territorio adquiere mayor protagonismo, igualmente la categoría de memoria, educación, que surgen algunos proyectos que hacen uso de la cartografía con, digamos, proyectos dirigidos al campo de la pedagogía, de la educación. El tema de la autonomía del ambiente sigue presente, órdenes locales y la de región, digamos, comienza a ser un poco menos trabajada. Bien, eso quería mostrarles acá con estos datos. Voy a volver aquí a la presentación y bueno, finalmente, como en esta primera parte, un poco de esa primera indagación sobre categorías, lugares, nos encontramos entonces con tres escenarios o formas en las que logramos, como en primera instancia, organizar un poco el tema de los mapas, de la cartografía y encontramos que hay mapas que ilustran y acompañan los resultados de la investigación. Ese es un componente importante. Luego tenemos mapas que se realizan desde los procesos comunitarios y los saberes territoriales, toda esta cartografía social que aparece desde muy temprano en el INER. Ya la profesora Lía nos cuenta un poco de ello.
Y como un tercer escenario, nos encontramos como un acercamiento, unos procesos de trabajo con sistemas de información geográfica que intentan, han intentado articular ese mapeo convencional, ¿cierto? Y los saberes territoriales. Entonces, las cartografías sociales junto con los mapas, digamos, tradicionales, en fin, logran, digamos, conjugarse en un sistema de información geográfica, sobre todo, bueno, ya ahorita hablaremos un poco de eso, pero digamos, estos tres escenarios tienen un enfoque sobre todo político, ¿cierto? Hay que, eso es uno de los asuntos que nos deja un poco este primer acercamiento y que hay que indagar un poco más, pero sobre todo en esta parte, en este escenario del sistema, de los sistemas de información geográfica, es sobre todo porque las comunidades con las que se trabaja y con las que se mapea necesitan también herramientas para poder dialogar con esos otros actores, digamos, que intervienen y están en su territorio. Entonces, bueno, yo dejaría por acá y le doy la palabra a la profesora Lidia. Muy bien. Bueno, antes como de contarles un poco cuáles son esas sendas metodológicas que nosotros pues en el proyecto hemos identificado, es importante entender que estas sendas no las estamos entendiendo como una línea evolutiva, pues que las actuales sean mejores, no fue ese el ejercicio, sino más bien de poder encontrar allí que hay unas continuidades y que hay nuevas inclusiones también en estos procesos de cartografía social. Entonces, para este reconocimiento, digamos, ahí hay tres sendas que ya pues César nos las mencionó, pero nos vamos a hacer, para el trabajo en estas tres sendas y para esta conferencia nos centramos sobre todo en la idea de que los mapas cuentan y muestran unas maneras cambiantes de mapear en el INER. Y digamos que eso pues termina aportando unas posibilidades de representación cartográfica y también de formas también de pensar en el espacio, de concebir el espacio, que problematizan al espacio mismo. Entonces, esto para decir que la clase de información que nosotros encontramos en esta primera exploración, esa información que está en los mapas, también hace parte de las búsquedas de los docentes, de los investigadores, por hacer unos abordajes, digamos, analíticos, críticos sobre el espacio y sobre las categorías. Y de manera muy importante, estos análisis se han ido combinando también con las elaboraciones, con las producciones, con las categorías sociales, con lo que las poblaciones, las comunidades están construyendo en sus condiciones de existencia y en sus espacios pues, cotidianos. Todo eso, digamos, como para decir que reconocemos entonces que hay una primera senda, que son los mapas que ilustran y acompañan los resultados de investigación. Pues digamos que en las dos primeras décadas en las que se ubican estos mapas, principalmente encontramos que a nivel de país estábamos recientemente conformando unas corporaciones regionales, que el país estaba también afrontando, digamos, un proceso de pensar la planeación de manera institucionalizada. Entonces, ahí llega, digamos, el Instituto de Estudios Regionales, aparece como un escenario intersectorial de trabajo con el Estado para aportar, para construir unos planes de desarrollo, unos planes regionales, que hicieran pues énfasis como en esos aspectos sociales, culturales, políticos, que muchas veces pues en esos procesos de planeación son desconocidos, son desdibujados. Las categorías de análisis que sobre todo recogen estos estudios que ustedes están viendo allí, son sobre todo región, planeación, localidad, conflicto, violencia. Y la revisión documental pues nos mostró que la categoría región fue de las más trabajadas y la que casi que atravesó muchos proyectos de la época. Pero sobre todo porque esto estaba conectado con una reflexión que para ese momento tenían los investigadores y era de concebir la región como una construcción histórica, una construcción que era vivida, una construcción que era pensada también por los pobladores y no que era un territorio recipiente. Entonces, ahí como en esa reflexión,
se proponen estos proyectos que ustedes están observando ahí, buscando también como romper unas nociones operativas del espacio, ¿no? Como para empezar justamente a producir otras representaciones, otras formas del espacio que vincularan las prácticas sociales, las acciones, etcétera. Para, digamos que para este interés, la producción de los mapas pues estaba dada por los investigadores a partir de la información que se estaba recogiendo en campo y también por las revisiones que se hacían de fuentes históricas, de fuentes documentales. Y ahí entonces sobre todo se trata de mapas temáticos que son resultados de las investigaciones. Y estos mapas nos están ubicando zonas, recursos, dinámicas territoriales, todo esto, digamos, como pensando el mapa como un recurso para describir eso que las investigaciones, digamos, estaban estudiando. Y dentro de estos estudios nos interesa, por lo pronto, resaltar en el Atlas de Poblamiento, si pasamos, por favor, César, en el Atlas de Poblamiento, digamos que podríamos encontrar un uso del mapa de manera descriptiva. Es decir, porque parte de la propuesta que tuvo este Atlas de Poblamiento fue describir una distribución desigual sobre la Tierra. Y pues para este caso ustedes están observando tres mapas que están mostrando una descripción del proceso de poblamiento en Antioquia entre los siglos XVI y XIX. Y ahí pues hay una información que según las convenciones pues nos muestran los desplazamientos poblacionales, las áreas de concentración de la población, cómo se fueron distribuyendo en el espacio y en el tiempo. Y la localización también de unos sitios mineros agrícolas que aparecen, digamos, también como efecto de esa distribución de la población. Podríamos decir que el mapa en este tipo de estudios se ocupa de la expansión, de la distribución de unos factores como elementos pues, relevantes para entender la región. En otro de los estudios, por ejemplo, como en el Atlas arqueológico, aquí aparece algo bien interesante, continuamos con la diapositiva 10, que hay un tratamiento del mapa como una evidencia, ¿no? Evidencia el resultado, evidencia lo que la investigación y los investigadores lograron construir allí. Entonces, en ese sentido, hay un uso también descriptivo del mapa y lo que es interesante es pues, los tres formatos de elaboración que ellos proponen allí. Hay un contexto macroregional que es el que está representando el primer mapa, digamos que ahí está mostrando las sociedades más antiguas en el noroccidente de Sudamérica, el segundo mapa que está mostrando ya las áreas de dispersión que están mostrando la localización de esas evidencias en Antioquia, y el tercero que ya hay, digamos, una representación, una imagen más esquemática del mapa por el uso de las ilustraciones. Interesa ahí resaltar es que el mapa es un recurso que se utiliza en este mapa para comprender esa parte textual y resultando entonces en que hay una combinación entre que el lector va revisando y va leyendo el atlas, entonces va al mismo tiempo revisando los mapas como una manera de ir complementando lo que va leyendo. Pero por otra parte, en esta misma senda continuamos encontramos unos estudios donde los investigadores también están haciendo una propuesta conceptual. Digamos que hay una representación espacial en el mapa, por lo que pues, podríamos encontrar en estos estudios. Si quieres, César, eso, nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, es bien interesante ver que hay investigaciones como movimientos cívicos y regiones, territorialidad de los conflictos y la violencia en Antioquia, y el tercero que es Urabá, región y actores y conflicto. Digamos que hay un aspecto bien interesante y es que aquí los mapas están acompañando los resultados de los análisis, pero los mapas también son parte del ejercicio de problematización, son parte de la conceptualización que están construyendo esos investigadores. Para nuestro caso, en la investigación de movimientos cívicos y de regiones, digamos que ahí se están mostrando como unas formas también más plurales de, si se quiere, entender la región, y vamos a encontrar mapas entonces que van a estar ubicando pueblos, aldeas, municipios, fronteras, conjuntos veredales, como mostrando una especie de mosaico de producciones espaciales que de
tienen distinta configuración y que coexisten todos, pues pueden coexistir todos en una misma región. Para, en el caso que ustedes están observando, ven ahí que nosotros encontramos en la investigación de movimientos cívicos y regiones un mapa que parte de los 6 mapas que proponen, 3 hablan de o se denominan geografía del movimiento. Y bueno, eso ya es como para resaltar el uso pues ya de la noción misma de la geografía del movimiento, pero digamos que lo que aquí interesaría resaltar es que lo que hay detrás de ese mapa, porque es aquí los mapas están representando las adhesiones de los municipios en el tiempo, en esos, durante esos el primer, el segundo y el tercer, el y el tercer paro. Digamos que lo que antecede, lo que subyace a esta elaboración de mapa es que los actores, los procesos que hay allí están configurando una región. Para este caso, pues, un movimiento cívico es un factor determinante que produce también una región, y esa, pues, como fue parte central del análisis, de ahí entonces que nosotros podamos encontrar una geografía que, sin embargo, se circunscribe a localizar unos municipios en un tratamiento temporal de cómo va aumentando esa adhesión de los municipios. Y igual, pues todavía no podríamos resaltar ahí que pueda ser un mapa que pueda que esté trabajando relaciones ni nada, pero lo que queríamos era ver lo que había detrás de ese mapa en términos de esa problematización. Y el otro aspecto, digamos, dentro de esta investigación es otro tipo de mapas que vemos en la próxima diapositiva, un poco en un interés que tenía la autora de entender el movimiento cívico por dentro del contexto nacional. O sea, ella decía, el movimiento cívico no se puede entender por fuera de lo que está pasando en el país. Entonces ella estaba ahí, proponía que el movimiento no estaba desligado de la explosión de movilizaciones que se estaban dando a lo largo de todo Colombia. Y pues, de alguna manera, este mapa pues permite ver un tratamiento escalar de la cuestión. De allí, pues, como que muestra un mapa con una versión, digamos, pues más tradicional de escala, y lo digo tradicional porque está más cercana a esa versión del tamaño, que muestra una forma pues preestablecida de la región, porque digamos que ahí se reconoce una esfera pues regional y una nacional. Entonces, ese es un poco el acercamiento que ella hace en los mapas, pero pues eso digamos que no se limita en su elaboración conceptual, porque ya cuando uno lee los documentos ya justamente pueden entender a qué se debe o a qué responde esa comprensión escalar del movimiento, de los movimientos cívicos en el oriente antioqueño, vinculándolo con lo que estaba pasando para ese momento en Colombia. Bien, continuando con la exploración, los estudios sobre el conflicto armado también han sido un asunto inseparable del análisis regional. Nosotros desde allí encontramos que estos estudios están orientados por preguntas sobre la relación entre la violencia y la región, y encontramos estudios como la territorialidad de los conflictos y la violencia de Antioquia y la de Urabá, región y actores y conflictos, todo eso como por la década de los 90. En estos estudios se evidencia una forma de analizar la región desde el conflicto, es decir, desde la lucha, desde el poder, desde el control por el espacio. Y encontramos mapas que, por una parte, pues están localizando las manifestaciones observables de los fenómenos violentos en unidades espaciales particulares. Por ejemplo, pues en Antioquia, entonces se encargan de entender cuáles son esas manifestaciones en función de penetraciones guerrilleras del EPL, del ELN, de las FARC, atentados, éxodos campesinos, movilizaciones. Y eso por una parte. Pero por otra parte, vale mencionar que los mapas, estos mapas también ayudaron a pensar alrededor de categorías espaciales o a construirlas también. Y una de ellas es el espacio geodemográfico de María Teresa Uribe. Digamos que esta noción de, en este mapa, yo creo pues no lo logran ver, pero en las convenciones aparece el espacio geodemográfico, y ella digamos que ahí lo está resaltando como entre esa zona, ustedes observan un sombreado que está entre la zona de suroeste, que se expande hacia el norte,
recogiendo pues también parte de Oriente, que por ahí pues está Río Negro, Marinilla y pues claramente la centralidad pues que sería ahí Medellín. Entonces es como una especie pues de triángulo que ella dibuja ahí para representar ese espacio geodemográfico, que es una noción que ella utiliza justamente para cuestionar la región como un espacio jurídico administrativo. Es decir, para ella la región era mucho más allá, iba mucho más allá de esto y tenía que ver con el control, con el poder, con el conflicto. Y este mapa pues está representando inclusiones y está representando exclusiones. Y eso amarra con una propuesta que ella tiene en la siguiente diapositiva, la podemos observar, de la dialéctica de las inclusiones y las exclusiones. Entonces, este mapa bien le sirvió a ella para representar cuál era esa dialéctica de las inclusiones y las exclusiones en términos espaciales. Y habla entonces allí del espacio vasto y habla entonces también del espacio de la exclusión. Dentro de ese espacio de la exclusión, pues está contenido el espacio vasto, que ese es el espacio que está pues casi pues en toda la periferia, que está en todas las zonas, digamos que se dieron de refugio, de resistencia, de supervivencia, de toda la cantidad pues de oleadas que se vieron marginadas de ese proyecto pues de antioqueño hegemónico para ese tiempo. Entonces, lo que nos parece interesante es ver ahí cómo hay un tratamiento, ya que está atravesado por esa reflexión del poder y cómo lo está representando en el espacio geodemográfico y decimonónico, como ella lo llama, como el espacio, el adentro es el espacio de la estabilidad, el espacio de donde todo está en marcha, donde está ese, digamos, lo organizado y por fuera, o sea, ese espacio vasto es lo que está en desorden y lo que justamente no se logró acoplar al proyecto antioqueño hegemónico para ese entonces. Y en otro estudio, que es en el de Urabá, región, actores y conflictos, ahí aparecen seis tipos de mapas y pues se trata de un estudio que adapta la perspectiva, una perspectiva que permite comprender pues la región desde el conflicto. Y pues la perspectiva pues con las autoras es de poder develar el lugar de los actores sociales y en esa, digamos, creación o modelación pues de los conflictos. Y en ese sentido, pues allí podríamos encontrar unos mapas elaborados, por ejemplo, de la colonización campesina en Urabá. En este mapa que ustedes están observando ahí, ella concretamente está representando el movimiento de las migraciones que entran a Urabá por el occidente chocoano, por el oriente cordobés, por el sur antioqueño y por el norte de la costa. Entonces, ella, lo interesante pues también en este mapa es el uso de las convenciones, las flechas que suben, que bajan, todo eso como para tratar de representar el movimiento en el mapa. Y contempla allí, o sea, la idea que hay de fondo allí es que manejan las autoras es la noción de la transhumancia, la noción de la transhumancia del migrante que se dio pues en Urabá. Y el mapa allí entonces está demarcando zonas de llegada, o sea, zonas que marcan como ese primer punto de llegada de las poblaciones y también marca unos puntos de partida y luego de expansión, o sea, la gente llega y de ahí se expande. Y esto como para representar pues esa idea del movimiento que está configurando el espacio regional, pues eso también es otra propuesta que resultó bien, bien interesante y que de alguna manera también se vio representada en estos mapas. Para conceptualizar ese tratamiento teórico de la transhumancia del migrante. A la par, digamos, con estos intereses, iniciando la década del 90, el instituto incursiona en metodologías de trabajo participativo, es decir, desde estos tiempos, es decir, estamos hablando desde los 90, los mapas en el instituto, digamos que tienen los mapas en términos muy clave de la cartografía social, tienen una trayectoria de mucho más atrás. Y ahí estamos hablando, es como de todas las propuestas y de los estudios que hizo el profesor Hernán Henao en sus estudios, y concretamente podríamos encontrar en el libro Familia, Conflicto, Territorio y Cultura,
una obra pues que recopila parte de sus estudios, pero allí ya estamos encontrando acepciones sobre metodologías de ejercicio participativo. Y ahí pues el mapa ya se cuenta como una modalidad de trabajo con pobladores y de las localidades y regiones, justamente como en ese momento, recordemos que en los 90 esa categoría abanderada era la región, entonces la idea era justamente de producir unos mapas en clave, por ejemplo, cultural, que permitieran hacer una analítica de esa región en ese sentido. Entonces ahí pues vemos, no lo voy a leer, pero vemos en ese apartado que está allí, son palabras de él, y habla de cómo se narra en estas metodologías la implementación de distintas herramientas, entre esas está el mapa, representando pues para representar esa percepción de los pobladores, de los lugares, de la cultura y de esos espacios. Y esto también pues incluyendo hasta un tratamiento temporal, porque él habla también ahí de esos mapas que son de lo vivido y de los mapas que son de lo deseado. Entonces, digamos que en estas experiencias podríamos decir que se ha ido anidando en el instituto la cartografía social como parte, digamos, transversal de su propuesta de construcción de conocimiento, y hay un planteamiento, digamos, que uno puede ver en todos estos estudios, y es la posibilidad que abre la cartografía social de subvertir los lugares de enunciación. Es decir, no es solamente el conocimiento científico, también se trata de hacer un reconocimiento y sobre todo de entender la producción de conocimiento que hay, las categorías que están siendo construidas en y desde el territorio, digamos un poco para hacerle tensión a esa gramática pues hegemónica también de las cartografías convencionales. Entonces la cartografía se ha ido entendiendo como esa posibilidad de abrir ventanas a otras representaciones del espacio. Y en esa búsqueda pues de la apertura hacia otras representaciones del espacio, vemos por ejemplo el tratamiento de trabajos que trabajan alrededor de la memoria, vemos ahí un conjunto de trabajos que comparten un interés por entender la espacialidad como parte también de la memoria, y además, digamos, como de entender la escucha, el trabajar y el pensar con los colectivos como parte del ejercicio de construcción de conocimiento. En esos ejercicios de memoria tratamos encontramos dos rutas de trabajo, y uno es el que vincula la memoria con la violencia. Y ahí se trabajan dimensiones del conflicto a partir de los relatos y las memorias que se espacializan en los mapas. Y entonces ahí podríamos encontrar mapas que hablan o que anclan nociones como espacios de miedo, como espacios de terror. Y por otra parte, otro camino es la relación que se da entre la memoria y la gestión de los grupos y colectivos sociales en sus territorios. Es decir, como la memoria como un elemento fundamental para que las poblaciones puedan hacer gestión de sus propios territorios en clave de sus memorias, de sus tradiciones y de sus intereses de pasado, presente y sus proyecciones de futuro. Vemos también ahí un trabajo con la categoría de territorio, que como decíamos, eso también viene de trabajos pasados con Hernán Henao, las profesoras Clara Aramburo, Clara García, y ahí vemos este conjunto de estudios, por ejemplo, parte, digamos, el sentido de este representar un medio para las luchas de reivindicación, y ahí en ese sentido se usa esa cartografía porque se entiende que que hay unas poblaciones que están en unos procesos de reivindicación, y pues para el instituto en momentos como estos la cartografía se convierte en una manera de estimular la analítica que sobre el territorio. Ahí pues también vemos la categoría de pedagogía, ahí digamos que son estudios que también han sido muy recientes, pero para abordar procesos educativos escolares en el marco de la cartografía social educativa, y en estos proyectos pues se propone la interacción entre pedagogía y territorio, como tratando de tensionar un poco entre lo que pasa adentro y entre lo que sucede afuera de la escuela, y eso, digamos, como cómo se va produciendo y cómo se van combinando eso que va pasando adentro y afuera de esas realidades escolares. Convendría entonces resaltar ahí, diríamos nosotros, como cuatro elementos que atravesaron pues estos estudios,
que son solo ejemplos, hay muchísimos, pues, otros más, pero lo primero es como que esa cartografía social está alimentando unos ejercicios de confrontación epistémica, pues en el ejercicio justamente de cuestionarse de cuestionar sobre esas categorías de validación, o sea, cómo construir esas categorías de validación y sobre todo de las implicaciones de la participación social en los procesos de construcción de conocimiento. También hay otro elemento es el lugar protagónico del mapa, pero tomándose en decisión con el otro, es decir, en decisión con las comunidades. Se toma la decisión de cómo se produce el mapa y de las categorías que van a estar implicadas en el análisis de ese espacio, de ese territorio determinado. También, digamos, una exploración de la cartografía social donde el mapa es otro elemento, otra herramienta que se combina con otras estrategias, con otras herramientas que van a complementar y van a potenciar esa lectura que se está haciendo sobre el territorio. Digamos que hay una reflexión de fondo y es que la cartografía debe ser histórica y geográficamente situada. Y Disculpa, Lidia, es que para poder dar paso ahora a las preguntas, entonces te solicitamos agilizar, queda poco tiempo, por favor, disculpa, gracias. sí, y por último, pues ya tenemos la tercera senda, que es entre el mapeo convencional y los saberes territoriales. Esta es una senda muy reciente en el instituto. Ahí tenemos pues tres estudios. Digamos que el asunto pues transversal acá, o lo que el llamado que hacen es a democratizar los medios de producción cartográfica para facilitar, digamos, los procesos de apropiación de conocimiento por parte de las comunidades. Y lo otro es también ahí el mapa como medio, pero también como producto de diálogo con otros actores que hay en el territorio. Todo esto, digamos, y ya pues como con base en todo lo anterior, nos permiten, digamos, como visualizar tres aspectos que nosotros vemos no tanto como puntos de llegada, sino que lo vemos más como un punto de partida o para seguir explorando. Primero, pues las cartografías que se han ido convirtiendo en una estrategia en la construcción de conocimiento sobre, en y desde los territorios, y eso pasa pues por esa posibilidad dada de espacializar las categorías, de permitir problematizar las concepciones que se tienen sobre el territorio. La segunda entonces es esa posibilidad, ya les decía, de espacializar esas categorías y que la cartografía pues viene siendo explorada con otros recursos metodológicos y técnicos, y esto pues abre o nos genera también unos debates sobre las implicaciones de los objetos, por ejemplo, informáticos en los procesos de construcción de conocimiento. Y por último, pues la clave política de su producción y de su uso. Digamos que esto es como un horizonte de exploración que nos atravesó esta primera exploración, pero que la tenemos como una proyección porque nos vincula con eso que está planteando Moser sobre el papel activo del mapa, pero también el papel activo que tenemos los investigadores e investigadoras cuando te traemos a estos procesos unos intereses, unas intenciones que también se combinan de manera importante con esos proyectos históricos y sociales que hay en los territorios. Entonces, que este es pues el cierre, como les decíamos, la idea es que esto estará pues en el documento para que ya puedan hacer una lectura más detallada. Entonces, gracias Luis y podemos dar paso a las preguntas. Muchas gracias a la profesora Lida y al profesor César por este ejercicio tan detallado que nos permite ver toda la historia del uso de las cartografías en el INER. A continuación, el colega Emilio Piazzini va a moderar la interlocución con quienes han enviado ya sus preguntas y si desean pueden aún todavía escribir sus preguntas en el chat del Facebook. Emilio, por favor, gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a quienes nos acompañan nuevamente en esta conferencia. Gracias a los profesores Lida y César. Excelente presentación, me ha parecido. Tenemos aquí varias preguntas. También tenemos comentarios y saludos de la profesora Natalia Quiseno y de Marian Jiménez, nuestra asistente administrativa del INER, que nos acompaña.
Tenemos en principio ahora tres preguntas, pero esperemos a ver qué más van llegando. La primera, por parte de Olga Patricia Obando, quien además indica pues que es un ejercicio muy interesante y dirige la pregunta expresamente al profesor César y le pregunta, quisiera que me profundizara por favor el papel de los mapas en los procesos comunitarios como un elemento, por ejemplo, de memoria. César, adelante. Bueno, gracias, Olga Patricia, por esa pregunta y, bueno, paso a saludarte también. Bueno, un poco ya lo planteaba la profesora Lida con el tema de las cartografías sociales, pero creo que, un poco para ahondar en ese punto, hay un asunto clave cuando el mapa se sitúa en los procesos comunitarios y es el tema del punto de vista, ¿cierto? Es lo que un poco, como le decía Lida, es subvertir un poco el lugar de enunciación, un poco la forma en que se ha, no solamente se ha configurado un territorio, sino que también la forma en que se ha mapeado un territorio. Cuando una comunidad se apropia de la cartografía o hace ejercicio de cartografía, digamos que, viéndolo un poco metafóricamente, hay un zoom, ¿cierto?, sobre el territorio y permite, obviamente, deja ver esos mapas, dejan ver una serie de relaciones y dinámicas territoriales, pero también conflictivas, ¿cierto?, que se juegan ahí mismo en la comunidad y junto con los distintos actores pues, que están actuando el territorio. Entonces es un punto de vista muy interesante que no lo tiene la cartografía oficial, o que la cartografía oficial, ya por asuntos técnicos de escala y por intereses particulares de quien mapea también, digamos, no permite ver eso. Aunado a eso, pues es el conocimiento del territorio, digamos que la cartografía, no solamente el tema del mapa, ¿cierto?, sino que el proceso cartográfico, el proceso o el mapeamiento que llaman un poco, sobre todo en Brasil, permite hacer un reconocimiento del territorio, o sea, es decir, volver la mirada sobre el territorio para las distintas personas, comunidades, colectivos que habitan distintos espacios. Es supremamente importante, interesante, porque permite generar elementos para defensa del territorio, ¿cierto?, para reconocimientos en términos culturales, ambientales, en fin, distintas formas o distintas dinámicas que se juegan allí. Y por otra parte, el objeto mapa, sobre todo en clave de defensa del territorio, por ejemplo, ya trayendo lo que tú preguntas sobre el tema de la memoria, pues permite, es una herramienta de diálogo, y es una herramienta de diálogo, y de construcción de conocimiento tanto al interior de la comunidad como de la comunidad con su exterior. Mapear un territorio desde el ámbito de la memoria te permite, por ejemplo, a comunidades que se han asentado en otros espacios, en otros lugares, por asuntos del desplazamiento forzado, el destierro o por asuntos económicos, en fin, uno logra ver que cuando se mapea con ellos, por ejemplo, tú puedes hacer un mapa del pasado, un mapa del presente, y ves cómo la gente tiene una trayectoria o digamos que su perspectiva cultural, su identidad, ¿cierto?, sus formas de ver el mundo se trasladan, ¿cierto?, hay una trayectoria y se asientan en el nuevo lugar donde están, y allí se configura el territorio desde esa perspectiva. Por ejemplo, pienso mucho en los barrios donde hay mucha población afrodescendiente, sobre todo en la Comuna 8, la ladera del Cerro de Pan de Azúcar, por ejemplo, los esfuerzos de paz, este tipo de barrios, digamos, uno logra ver allí cómo la gente
cómo la gente carga con esa particularidad cultural y la instala allí y allí se configura, digamos, sus dinámicas. También, digamos, el mapa es importante para identificar asuntos que tienen que ver en con el conflicto, ¿cierto? En la relación memoria-conflicto, pero también la memoria-resistencia, ¿cierto? Digamos que el mapa ubicado en la comunidad creo que permite, es un elemento muy potente en clave de recoger esas dinámicas particulares. Pero quiero hacer énfasis en eso, no es el objeto como tal, ¿cierto? Sino es el proceso mismo que me lleva en esta clave de lo comunitario, pues es el proceso mismo el que me lleva, ¿cierto? A construir el mapa, y ese proceso me va identificando distintos asuntos que en el mapa se ponen. Te pongo ahí una anécdota así muy rápida. Yo hice un taller muy rápido de 4 horas con mujeres líderes de la Comuna 1 alrededor del tema de la salud. Les llevé un mapa oficial de la comuna. Ese mapa oficial de la comuna tenía 12 barrios, y cuando yo les presenté el taller, les digo, bueno, vamos a trabajar con un mapa, ¿cierto? Vamos a trabajar aquí en un asunto de cartografía y tal. Una de ellas me dijo, présteme el mapa porque no son 12 barrios, son 22. Y hasta que no lo intervino y no puso los 22 barrios, no pudimos iniciar el taller. Entonces, fíjate que el mapa no solamente es un asunto que permite recoger dinámicas, sino que el mapa también tiene una carga muy fuerte de poder, y que en ese proceso de resistencia es muy, muy interesante poderlo trabajar, por ejemplo, con distintas personas en distintos territorios. Muchas gracias, César. Tenemos una siguiente pregunta que formula Anthony Picón Rodríguez, y es la siguiente. ¿El corpus cartográfico analizado es solo producción desde el INER? ¿Solo es posible consultar el material desde un espacio físico? En caso de ser así, ¿piensan digitalizar el material cartográfico en formato análogo? ¿Quién nos puede responder? ¿Lida o César? Como quieran. Lida, si quieres. Adelante, Lida. Gracias. Muy importante la pregunta que nos haces, porque en este momento la revisión o la exploración que hemos hecho es producción INER, es decir, desde que esa trayectoria que marca desde los 90 hasta la actualidad. Pero en este momento, en el ejercicio, logramos recién digitalizar algunas cartografías, pero pues parte del ejercicio nos está diciendo que hay una cantidad enorme de objetos mapa y de muchos tipos, y el ejercicio apenas va en esa revisión de lo que por lo pronto estamos haciendo de unos documentos o de los ejercicios de investigación, donde ahí ya están utilizando los mapas. Una fase posterior será entrar a revisar el resto y empezar a digitalizar, porque tenemos pues esa proyección o ese horizonte de pensar en una plataforma que nos permite y que facilite el acceso a este recurso. Y pues otro asunto como para resaltar es que apenas este ejercicio fue en la producción de investigadores y docentes. Aquí faltaría todavía entrar a revisar la producción de la maestría, que ahí, digamos, ya hay unos estudiantes que han trabajado con mapas y vinculando también sus categorías, el cuerpo, el lugar, género también aparece como parte de estas perspectivas de trabajo. Entonces, lo que siento es que este es un ejercicio exploratorio que nos está abriendo muchísimas ventanas para seguirle trabajando. Y ahí será como parte el proceso en el que estamos de revisión documental y de ir pues junto con el centro de documentación en este ejercicio. Que bueno, Yesenia debe estar por ahí, y a ella también le agradecemos la participación también tan activa. Gracias, gracias, Lida. Sí, sería muy interesante poder digitalizar una parte de toda esta producción que está hoy en día en formato análogo.
De acuerdo, Anthony. Hay una pregunta de Leslie Paz, que además pues da gracias por la conferencia a ustedes y menciona que le encantaría acceder a esta investigación. Y es una pregunta que va un poco en el sentido de lo último que mencionabas de estos horizontes que se abren LIDA. Dice, ¿en los estudios encontraron cartografías feministas o desde las geografías críticas feministas? ¿Cómo podemos leer las ausencias de temas? No sé si LIDA, entonces, adelante. LIDA, abre tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias también por esta pregunta. Creo que también vale la pena resaltar acá que por el tiempo no pudimos pues abordar la extensión de lo que nos encontramos en términos de mapas, pero sí resaltar que dentro del instituto ya se han dado unas exploraciones en ese relacionamiento entre género, espacio y mapa. Y por una parte encontramos proyectos de investigación que hace algunos años se vinieron trabajando sobre la seguridad de las mujeres en contextos urbanos, y a ese tipo de proyectos también se han ido aunando otros que se han dado en el marco también de estos procesos de cartografía social. Por ejemplo, el que les ahorita en una de las presentaciones estaba la investigación que hicimos en el Valle, en Chocó. Ese fue un proceso que implicó también una lectura, digamos, de género en la producción de mapas, tanto en el proceso mismo de mapeamiento, porque eso implicó preguntarse por otros tiempos, por otros espacios de encuentro con mujeres que no estaban previamente planeados, y la producción misma de los mapas significó otro tipo de preguntas, otro tipo de abordajes y de, digamos, de instrumentos para empezar a canalizar ese ejercicio ahí de analítica de género en esta comunidad o en el espacio. Entonces ahí hablamos mucho de relaciones de género, de relaciones de poder, de relaciones de dominación, y hay para nuestro caso también estudios dentro de la maestría que ya han buscado o que por lo menos han bebido de estas apuestas de las geografías feministas, que son muchas, pero que parte del interés que hay dentro del instituto y de un conjunto pues como de profesoras e investigadoras en tratar de apalancar cada vez más esta categoría, porque lo que hay allí como detrás es de entender el género también como un factor de poder, como un factor de control, como un factor de restricción. Y en ese sentido, pues, ¿qué más que unas cartografías, que unos mapeamientos desde esos lugares que no están, que están silenciados en los espacios, de poder hacer como ese reconocimiento de esos factores que están atravesando tantas dominaciones en la casa, en el barrio, en la ciudad? Digamos que una posibilidad de leer también las escalas allí, micro, el cuerpo también como parte de una propuesta también de analítica sobre esas relaciones que se van configurando también, lo que se van expresando en el cuerpo, que se trata también de asuntos geopolíticos. Y entonces como que ahí se ha ido cruzando en algunas investigaciones de la maestría este aspecto. Por ejemplo, recuerdo en este momento una que fue de Jenny David. Ella hizo un trabajo de cartografías del cuerpo y empezó pues a trabajar ahí también el tema de la memoria. Entonces ahí se van cruzando también búsquedas feministas en clave pues socioespacial, que yo siento que ahí también los estudios socioespaciales tienen mucho también que brindar a la perspectiva feminista, pero también de este lado, o sea, desde el feminismo también hay muchas preguntas y sobre todo de reconocer distintos procesos, fenómenos que nos están ocurriendo y que muchas veces pasan por ser apagados, por ser silenciados por temas que pueden ser pues los más importantes, pero para algunos, ¿no? Como que también detrás de una pregunta y detrás de un interés siempre hay alguien que se lo está preguntando. Y pues entonces acá resaltar la labor que ya varias docentes en el instituto, la profesora Patricia Ramírez, que la profesora también Luz Londoño, María Londoño, que han venido también atravesando mucho esta reflexión del género y aprovechando también la perspectiva socioespacial para hacernos muchas preguntas.
Gracias a Lida por la respuesta, a Leslie por la pregunta. Aprovecho para indicar que la próxima conferencia del día jueves justamente va a tratar sobre una agenda feminista de estudios socioespaciales en el INER a cargo de la profesora Natalia Quiseno. Bien, tenemos aquí una pregunta de Johanny Restrepo, muy concreta. ¿Qué papel han tenido las artes en el proceso evolutivo de las cartografías en el instituto y le ven potencial a las artes en posteriores procesos? Quizá César para alternar, no sé si Lida quiera responder. Bueno, con el tema de las artes, bueno, hay un asunto fundamental con la cartografía, y es que, sobre todo desde la perspectiva de las cartografías críticas, es que la cartografía pues se ha democratizado. Es decir, la cartografía una vez deja de ser una herramienta, o digamos, deja de ser el objeto de especialistas, de técnicos, y se sitúa, digamos, en la población, como dice Jeremy Crampton, digamos, pues se abren infinitas posibilidades. Yo lo que recuerdo un poco con el tema de las artes en la evolución de la cartografía, recuerdo mucho el seminario de la Red de Estudios Socioespaciales que organizó el INER acá en Medellín hace un par de años, donde precisamente el arte estuvo muy presente en la exploración, por ejemplo, un poco como un espacio alterno a al seminario, que era sobre mapas y contramapas, un escenario alternativo allí para poder explorar las posibilidades que tiene el arte. Yo en realidad no sé si Lida, pero yo en realidad no conozco proyectos específicos donde el arte... habría que pensar un poco como qué tipo de arte, pero no conozco proyectos específicos que hayan utilizado el arte para eso. Sí hay, lo que sí se ha realizado es, por ejemplo, lo que se usa en varios proyectos, sobre todo de cartografía social, es la cartografía y el video audiovisual, el video documental. Digamos que hay un proceso, pues obviamente artístico, de una mirada estética, crítica, sobre, pues que parte un poco de la exploración de los proyectos, de las pesquisas, y digamos que uno podría ver ahí cierta incidencia del arte, digamos en este caso lo audiovisual, en los procesos de producción de cartografía. Pero caigo en cuenta también que hay unas cartografías que se realizaron también hace unos años con comunidades afro acá en Medellín, donde, por ejemplo, participó uno de los jóvenes, de los habitantes, pues que se llama Le dice el Brujo. Él es tremendo artista, el tipo dibuja de una manera impresionante, y él lo que ha hecho, digamos, en algunas cartografías, lo que ha hecho es coger un poco los dibujos que hacen la gente donde se ha trabajado, y digamos, como que retoma esos dibujos y los hace un poco más desde su perspectiva más estética, más artística. Entonces, que genera una serie de iconos, creo que algunos aparecieron allí en la presentación que tuvimos para hoy, y digamos que eso hace parte también del ejercicio un poco del involucrar un poco el arte allí, y como bueno decía, la fotografía y el video creo que es fundamental en estos procesos. Pero eso es un asunto muy interesante, digamos que nos queda por explorar, ¿no? Tanto como el lugar también del arte en la cartografía es impresionante. Además que no solamente en la cartografía social, revisábamos con Lida, hay unos mapas también interesantes. Veía hoy esta mañana revisando algunos proyectos, veía por ejemplo cómo se dibujaba a mano alzada, digamos, bueno, no es la categoría tradicional pues de arte,
En fin, pero sí veía que muchos de los investigadores dibujaban mapas, dibujaban territorios, digamos, dibujaban asuntos allí que es interesante poder pensarlo como en esa línea. Muchas gracias, César. César indicaba muy, muy rápidamente justamente el evento que hicimos de mapas y contramapas y se refería a una experiencia concreta de articulación entre cartografía y arte que estuvo a cargo de Astrid Joana Parra y el profesor Gabriel Mario Vélez. Ellos hicieron un trabajo que llamó Tramador. Quiero mencionarlo porque está en proceso la edición del libro de cartografías en mapas y contramapas del INER y allí encontrarán pues prontamente esta experiencia concreta que se llama Tramador del profesor Gabriel Mario Vélez y de Astrid Joana Parra de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Tenemos una pregunta que nos hace Marian Jiménez que busca precisar un poco el momento histórico en el cual dice, ¿cuándo decide el INER involucrar a las comunidades en la construcción de los mapas, que ellos mismos los dibujen y participen en el mapeamiento? ¿Quién nos podría? Creo que César de pronto había dado ya un dato cercano a esto. César, activa tu micrófono. Gracias, Marian, por la pregunta. Sí, eso hace parte un poco como de, digamos, tiene, yo lo veo un poco por dos, desde dos perspectivas. Una, desde lo que hemos planteado, como desde los puntos de vista que son necesarios, digamos, en la construcción de cartografías, y por otro, un asunto de método o de metodología. Por un lado, no necesariamente es que el INER decida que la gente tiene que mapear. Creo que el tema con la cartografía, digamos, esto es un asunto de diálogo. Creo que particularmente, pues muchos de los proyectos del INER, digamos, no, de los investigadores, no necesariamente cuando trabajan con las personas, no es que llevemos un modelo, ¿cierto? Y ponerlo en el territorio y esto se debe hacer así. No, digamos, hay como lo que llaman un diálogo de saberes, más bien un diálogo entre conocimientos donde en este caso el instituto, la academia, la universidad, tiene unos conocimientos, tiene unas metodologías que pone en diálogo con una comunidad que está en un proceso de defensa de su territorio, o en un proceso de tratar de reconocer, de organizar, de configurar, digamos, asuntos alrededor de lo medioambiental, porque su territorio es clave para propiciar escenarios, por ejemplo, de turismo sostenible, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, la cartografía se lleva como no solo como una metodología, sino que se pone en diálogo con. Y allí surgen distintas tensiones, no necesariamente la gente tiene que mapear, hay mucha gente que no, que participa de otras maneras en el ejercicio cartográfico. Entonces, digamos, yo creo que es por el lado del diálogo, de poner allí el conocimiento que tiene la universidad, el instituto, el acervo, pues, digamos, a partir de sus investigaciones y ponerlo en diálogo, que en diálogo no es un diálogo, digamos, yo soy un poco crítico con el tema del horizontal, sino más bien en tensión, se pone en tensión y, digamos, se discute si es pertinente o no que la gente dibuje, ¿cierto? Dibuje o mapee, a veces cuando se va con una propuesta de ejercicios de cartografía. Lo último que quizás se hace es un mapa, o de pronto no sale un mapa, sino sale un ejercicio fotográfico o se hace una caracterización de otro orden, en fin, eso se juega allí en el proceso que entra en tensión con las comunidades. Muchas gracias, César. Vamos, tenemos todavía tres preguntas muy interesantes que por sus temas no necesariamente las puedo agrupar,
De tal manera que voy a solicitarles, Lida y César, ser muy puntuales en sus respuestas para pues, tener pues, como un manejo apropiado del tiempo. Hay una pregunta problematizante de Stephanie Largo García, que dice, ¿cómo salir de la mirada romántica de la comunidad o lo comunitario como un todo y de la fetichización del territorio en la cartografía social? ¿Cómo establecer un diálogo entre la cartografía social y el mapa oficial donde priman los elementos técnicos? ¿Quién quiere responder? Bueno, sí que yo avanzo con algo porque esa pregunta es, para mí es supremamente interesante. Dos puntos específicos para tratar de abordar esa pregunta. Ese es un tema yo creo que de largo aliento con el tema de la cartografía. Creo que si ahorita yo estoy iniciando una investigación precisamente como una especie de estado del arte de la cartografía social, y lo que uno se encuentra generalmente es que la cartografía social pareciera ser que es la metodología que nos sirve para muchas cosas, ¿cierto? Es como una panacea que nos ayuda a muchas cosas, y muy poco se hace crítica de la cartografía. Hoy en día entendemos que la cartografía no es solamente un asunto metodológico, ¿cierto? Sino que es una estrategia de construcción de conocimiento. Y en ese sentido, recuerdo mucho el trabajo, si te interesa ese tema, el trabajo de Joana Barrera, que hace crítica, hace casi que un proceso de reflexividad en su trabajo de tesis de maestría, que fue publicado en un libro que se llama De sujetos a mapas, de la maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana. Ella hace un ejercicio crítico de reflexividad sobre su acompañamiento a los procesos de cartografía con las comunidades de los Montes de María. Y ella identifica muy bien allí cómo la cartografía, a partir de la Constitución de 1991, cuando el país se nombra pluriétnico, pluricultural, en fin, aparece también esa categoría de territorio, y con la llegada de la cartografía se genera una serie de transformaciones en la dinámica. Ella pone uno de los casos importantes, por ejemplo, en la dinámica de nombrar los lugares, por ejemplo, de nombrarse a sí mismos, de todo ese proceso de etnización que llega ya muy fuerte pues con este tema de la Constitución del 91. La cartografía fue un elemento ahí fundamental para generar toda esa transformación, y ella lo pone en un elemento crítico. Entonces creo que eso nos ayuda a pensar que no es cuando uno hace cartografía social, hay mucha gente que, como te digo, muchas entidades, muchas instituciones que hacen cartografía social en clave de un poco de esa romantización de lo comunitario, pero como decía yo ahorita a propósito de la pregunta de Marian, es una tensión constante, porque las comunidades no son pasivas. Hay que empezar por allí. La comunidad no es pasiva y no digamos, por decirlo coloquialmente, no traga entero. Así que eso es un proceso de negociación que se hace allí. Y el otro también es un ejercicio crítico, la otra parte de tu pregunta, que seguramente saldrá en el libro que nombre el profesor Piacini, un texto también de Ulrich Oslender sobre ese tema de cómo la cartografía social, cuando se pone en diálogo con la cartografía oficial, desaparece esa cartografía social. Y entonces él dice, hoy se pregunta de manera crítica, bueno, entonces, ¿para qué hacemos cartografía social? ¿Para qué ponemos a las comunidades a hacer este tipo de ejercicios? Sí, cuando tienen que entrar en diálogo, cuando ese mapa tiene que ubicarse en la oficialidad, todas esas dinámicas y relacionamientos que se ponen en ese mapa, pues terminan desapareciendo. Entonces creo que lo importante allí es siempre en el ejercicio cartográfico tener ese elemento crítico presente. Es un ejercicio siempre en tensión, siempre poniendo en diálogo crítico las categorías con las que vamos a trabajar, las categorías mismas que,
que tiene la comunidad sobre sus territorios y ser críticos, obviamente, con la categoría de territorio, porque tú sabes que eso se ha vuelto casi que un comodín y el apellido territorial funciona para muchas cosas. Creo que el ejercicio está más en ponerlo de manera crítica. Gracias, César. Les voy a reiterar la importancia de ser muy puntuales en sus respuestas. Lida, adelante, ¿quieres agregar algo? Sí, quería simplemente para complementar en algo que me surge y es que una manera también de entrar un poco como una perspectiva crítica es, se me viene la palabra escala. Sí, cuando nosotros nos preguntamos por la escala como noción, no como no en su versión clásica de esa que ya está preestablecida, vamos entendiendo que la escala es una producción también. Y ahí vemos cómo hay unos espacios micro, unos espacios macro. Y es por espacios micro estamos viendo desde lo que está sucediendo en el cuerpo y el relacionamiento entre ese cuerpo con lo que está sucediendo en ese entorno. Y lo digo es porque parte de lo que de las preguntas también en esos ejercicios de cartografía es cómo hacer para desnaturalizar la misma comunidad desde el adentro. Es decir, de ver o de poder identificar y de reconocer que adentro también hay tensiones, que adentro también hay relaciones de control, que hay relaciones de poder. Y eso, digamos, que está muy orientado por la pregunta. Entonces, si uno tiene una mirada escalar, le hace preguntas a la cartografía en esa clave, como para poder entender esos elementos que nos están sucediendo, que están atravesando el territorio y que en muchas veces en procesos de cartografía se trata a veces más de ver como la tensión entre la comunidad y un actor externo y no tanto entre la comunidad y el interior mismo de la comunidad. Pero eso, digamos que eso hace parte también de las propuestas y de las preguntas que uno como investigador, investigadora tiene y también hace parte de las búsquedas de las mismas poblaciones y de las comunidades y de los colectivos. En este momento en Latinoamérica hay un fuerte movimiento de colectivos, por ejemplo, feministas. Uno de ellos, me acuerdo, es Miradas Críticas del Territorio del Feminismo, y ellas ahí están haciéndole muchas preguntas a la cartografía social, pero para producir nuevas formas o otras formas que incluyan la cartografía social, otras preguntas por esos escenarios micro que también están movilizando una cantidad de dolores, de poderes y de dominaciones que no se ven. Gracias, Lida. Pregunta Kimberly Valcar y comenta: la cartografía social precisamente ha permitido que a través de grupos focales o el encuentro entre varias personas se intervengan mapas oficiales o se construyan nuevas cartografías territoriales. Sin embargo, el aislamiento impide estas metodologías del encuentro y viene la pregunta del millón, como diríamos: ¿cómo hacer cartografía social en medio de la pandemia? Por favor, César, Lida, puntuales en su respuesta para poder dar espacio para la siguiente. César, Lida, ¿quién nos responde? César. Bueno, pues es una pregunta difícil. Yo creo que ahí funciona mucho un poco el elemento creativo de poder usar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano. Yo, por ejemplo, estuve en un ejercicio que hicieron unos jóvenes en México tratando de como una especie hicieron como una especie de seminario taller sobre mapear el territorio para la defensa del mismo, y ellos hicieron un ejercicio un poco de formación a partir de la cartografía social desde la perspectiva de los sistemas de información geográfica. Entonces, digamos que bueno, ahí hay que tener cierta familiaridad, cierta cercanía con las herramientas las herramientas tecnológicas. Digamos, si uno lo que quiere es mapear, ¿cierto?, hacer mapas, digamos, es posible hacerlo a través de medios virtuales.
pero también la cartografía social es muy, muy abierta, digamos, es muy flexible a involucrar otros ejercicios, otras herramientas metodológicas. Entonces, yo creo que ahí es un poco el tema de poder explorar qué es lo que se quiere cartografiar, porque quiero hacer énfasis nuevamente que cartografiar no significa hacer mapas necesariamente, ¿cierto? Sino es una pregunta por el espacio, por el territorio, por sus particularidades, por, en fin, por distintas situaciones, y ahí uno puede explorar distintas formas metodológicas para trabajar en la en lo digital, en la web. Gracias. Lida, si tienes. Lida, ¿quieres agregar algo más? Sí, no, lo otro es que yo creo que en este momento hay investigadores en Latinoamérica que están, por ejemplo, teniendo una perspectiva crítica sobre lo que está sucediendo con los mapas y la pandemia. Yo creo que eso marca también una ruta de exploración sobre, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces ya que estamos confinados? ¿Cómo empezamos a movilizar unas preguntas que para no quedarnos pues anclados en esto, sino justamente poner lo que está sucediendo en clave también de que en el mundo se están produciendo unos mapas y la importancia de empezarnos a hacer muchas preguntas y debatir lo que muestran y lo que no muestran estos mapas? Por otra parte, yo creo que también en este momento hay varios colectivos en Latinoamérica que están trabajando con mujeres, con población LGTBI, alrededor de explorar lo que está pasando con los espacios domésticos. Y hay ejercicios allí de mapeos en los hogares, de lo que está sucediendo, de los usos, sentidos, lo que de las angustias un poco que va generando toda esta situación, pero digamos que eso hace parte de propuestas también de colectivos que están allí liderando y que les proponen a mujeres, a distintas poblaciones, generar este tipo de mapas y que eso posteriormente pues lo puedan socializar en encuentros para poderlo conversar, reflexionar. Entonces yo siento que eso en este momento está muy vinculado a las iniciativas que tienen las personas y los colectivos actualmente. Muchas gracias, Lida. Y tenemos esta última pregunta de parte de Jorge Soto, que entiendo se refiere a la mención que hacía Lida de este trabajo sobre cartografía y cuerpo en la maestría en estudios socioespaciales. Y dice, ¿observaron ejercicios cartográficos que aborden el tema de las prácticas recreativas y o deportivas como elementos constitutivos culturales en los territorios? ¿Quién quiere responder la pregunta de Jorge Soto? Pues bueno, ahora pues Dale, que Lida. sí, gracias Emilio. Adelante. Gracias. No, en este momento lo que se me ocurre o lo que se me viene pues a la cabeza es que hay un ejercicios de los en la maestría de estudiantes que no ha sido tanto por esa ruta de lo recreativo, pero sí el cuerpo como desde otras espacialidades. Y estoy hablando como de preguntarse por el cuerpo en lo que sucede en espacios domésticos o en espacios de ciudad y lo que pasa con esos cuerpos cuando están ubicados en esos espacios, porque digamos que van proponiendo como unas líneas de reflexión bien interesantes de el espacio como cuerpo, pero también el espacio, el cuerpo en el espacio o el espacio como cuerpo. Entonces, en ese sentido, tengo como en la cabeza investigaciones, por ejemplo, de Ana María Henao, que trabajó mucho alrededor del cuerpo, la memoria, pero con otras narrativas, que fue el elemento epistolar allí como parte de esa reflexión sobre los cuerpos y sobre lo que sucedía allí. Y esto pues implicaba no solamente pues escenarios directamente conectados pues como con lo recreativo, pero digamos que sí habría un poco a reconocer cómo esos distintos cuerpos están habitando distintos espacios y dentro de esos pues cabría el cómo los cuerpos se están moviendo, cómo están danzando, cómo se están moviendo frente a otros cuerpos. Eso digamos que por ahí me acuerdo de lo que está de la maestría,
pensaría también que dentro de los procesos de, ya de investigación y de la pregunta por el cuerpo, creo que también los mismos procesos o las mismas formas de producir conocimiento que tienen las poblaciones dan cuenta de asuntos también artísticos que implican la danza, que implican el movimiento. Entonces, a veces un poco conecto con la pregunta que ahorita se hacía sobre el arte en los procesos de cartografía social, y que aquí también la pregunta es sobre quién es el artista. Y lo hago es porque cuando nosotros hemos hecho ejercicios de cartografía social, llegamos a un espacio determinado donde nos encontramos con mujeres que bailan, con hombres que pintan, con niños que les gusta también bailar, y parte como que también del ejercicio en estos procesos de cartografía es cómo leer y cómo entender y cómo dialogar con esas diferentes epistemologías que hay ahí, pues que terminan siendo diferentes, pues diversas epistemes, que el reto siempre en estos procesos de cartografía es conversar con ellos y hacerlo parte de un ejercicio de mapeamiento, donde pues realmente sí entienda esas relaciones, obviamente claro, de tensión que hay, pero también de un reconocimiento por esas categorías sociales que produce el otro en el territorio. Gracias, Lida, gracias, César, por su presentación, gracias a todos por sus preguntas, y le doy la palabra al profesor Luis Antonio. Bueno, le reiteramos el agradecimiento a la profesora Lida y al profesor César. También reiteramos nuestro agradecimiento a David Londoño y a Nelson Ramírez, quienes siempre nos acompañan en apoyo técnico para estas conferencias. Nuestra próxima cita, nuestra próxima conferencia que será ya la sexta, es el próximo jueves, 6 de agosto. A cargo de la profesora Natalia Quiseno Toro, y cuyo título es Pasos hacia una agenda feminista desde los estudios socioespaciales en el INEA. Nuevamente también les recordamos que estas conferencias van a permanecer grabadas tanto en el canal de YouTube del INER como en el micrositio del INER también, y en el Facebook. Entonces, si alguien está interesado o interesada en compartirlo o en volverlo a ver, pues puede disponer de estas grabaciones. Entonces, hasta una próxima, hasta el jueves. Chao, gracias. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.